Leonel Ayala. Que Leonel Ayala se encuentra con nosotros. From the Presidential Commission on the Plan of the Nation is here. We're excited to hear what the plan of the nation is for today. Estamos emocionados de escuchar cuál es el plan de nación hoy. Because the plan of the nation changes. Porque el plan de nación cambia. It's important that it changes. Es importante que cambie. This is a very exciting time in Honduras, amen. Es un momento increíble en Honduras, amen. Great things are happening. Señor rector de la universidad, señor cónsul de Taiwán, Vicer, Ministerio de Honduras, Shannon, Gerardo Murillo, de los organizadores de este evento, all the organizers of the event, invitados de las diferentes organizaciones no gubernamentales que están aquí acompañándonos, and our visitors for all esta mañana, jóvenes de la universidad privada, hope, esperanza. Tenemos esperanza y ustedes son parte de ella. We have hope and you're part of it. Fortalecen los latidos de nuestro corazón, como decía Shannon. Our heartbeat strengthen, as Shannon said. Y está sumamente especial ese significado de que Honduras es el corazón del continente. It's very special to know that Honduras is the heart of the continent. Después del año 2009 que tuvimos alguna confusión, que tuvimos algunos problemas al interno de nuestro país, after 2009 when we had certain problems in our country, por falta de tener una ruta clara y de entender la importancia de las instituciones de gobierno, due to not having a clear route and not understanding the importance of the institutions in the government. El país encontró una ruta que nos podía unir y es precisamente definir un plan de nación y una visión de país. The country found a way to be united and it's by finding a nation plan. Y por eso surge una ley, un decreto que es sancionado por el señor presidente en ese momento en su primer acto de gobierno. And that is why there came a law, decreed made by the president in his first act in his government. Y nos permite tener planificación, establecer un orden claro. And let us plan. Un esfuerzo y una ruta. To establish the effort and the route. Que se ha fortalecido ahora con la gestión del gobierno del señor presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. That has been strengthened with the intervention of the president of Honduras, Juan Orlando Hernández. Porque tenemos un presidente con una visión extraordinaria de largo plazo. Because we have a president with an extraordinary long-term vision. Que ha podido visualizar la Honduras de las futuras generaciones del país. Who has visualized the Honduras of the future generations in the country. Y ha planteado como parte de su gobierno tres aspectos básicos. And he has placed three basic aspects as a president. La seguridad ciudadana. The city security. Que ayer precisamente lo pudo ratificar el nuevo comandante, precisamente el Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Kurt Tai, quien dijo: estoy muy impresionado en ver cómo el gobierno de Honduras, los líderes hondureños y el presidente se han colocado en esta lucha contra el narcotráfico, porque esa ha sido una de las luchas que más nos ha costado la violencia en nuestro país, pero que ya estamos saliendo de forma vigorosa, optimista y con una extraordinaria confianza de la mano de nuestro presidente. Kurt Tai, from the United States, he appreciated and talked about the effort the nation has given and how he has come out of these difficulties. El otro aspecto de su gobierno, la cohesión social. In another aspect of the government, the social. Que ustedes se habrán dado cuenta que el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte es respuesta a ese esfuerzo por la cohesión social
y por la gestión a favor de los más necesitados en el país. Something you've noticed is the social cohesion by the Northern Triangle, which has been part of the health in the United States. Y el desarrollo económico como tercer aspecto fundamental de su gobierno, que construye una pirámide fortalecida. And the third aspect is the economical development. Que se puede reflejar en la total confianza de los organismos de crédito internacional para las finanzas del país, para generar desarrollo, prosperidad, creación de oportunidades y empleo. That can be seen in the international credit system given to our country to the development of it. Y por eso mismo ahora podemos hablar de que Honduras tiene la expectativa y está trabajando por ser un centro logístico mundial. And as you can see, Honduras has the expectation of being the center of this logistic and world talk. Que tiene ya la oportunidad y el desafío de generar inversión por medio de zonas especiales de desarrollo y empleo. Which has the challenge to develop special zones for the development and employment for people in the country. Que ya está trabajando en corredores turísticos y en aeródromos en los principales atractivos turísticos de Honduras, la ruta colonial, como es el occidente en Gracia Lempira, la Bahía de Tela, que tiene culturas vivas y que tiene playa, y precisamente Copán Ruinas, que es nuestra perla arqueológica. Working on touristic sites as Tela and Copán Ruinas, with small airports for people to visit our country. Y algo que nos permite tener concesiones y aperturas para iniciativas públicas, iniciativas privadas y público-privadas, que es una ley, que es la ley y la institución de las alianzas público-privadas, que nos está dando la oportunidad de traer la inversión y de darle al privado la oportunidad de poder desarrollar toda la infraestructura que el país ofrece. And also the alliance of the private and public associations so they can have the opportunity to develop the country. Entrando a la visión del país que corresponde a 28 años a partir del año 2010, con cuatro grandes objetivos que ya lo vamos a ver y 23 metas como prioridad nacional, descomponiendo en dos grandes programas de plan de nación, del 2010 al 2022, del 2022 al 2034, con 11 lineamientos estratégicos. Son la visión y metas de largo plazo, la regionalización, porque Honduras tiene una configuración departamental, que es la estructura política que nos permite movilizar y crear las oportunidades en función de la legislación y la descentralización de gobierno, y tres, la participación ciudadana. Así como tenemos los departamentos para la habilidad de actividad política, tenemos la regionalización, regiones del país, para el desarrollo, para promover y potencializar el desarrollo del país. The three components, as you could see, were the three components that they have in this fundamental law is the vision and long-term goals, regionalization, and the citizen participation. Partimos entonces de grandes cuatro objetivos nacionales. We start from four general objectives. Una Honduras sin pobreza, educada y sana. A Honduras without poverty, without educated and healthy. Con sistemas consolidados de previsión social. With solid social prevention systems. Como el primer gran objetivo. Como un segundo gran objetivo, una Honduras que se desarrolla en democracia. A second objective is a Honduras that is developing democracy. Con seguridad y sin violencia. With safety and without violence. Tercer gran objetivo, una Honduras productiva, generadora de oportunidades. The third objective is Honduras, a productive Honduras generating opportunities. Y de empleo que aprovecha de manera sostenible sus recursos. Providing job opportunities, taking advantage of the resources. Y reduce su vulnerabilidad ambiental. And reducing its environmental vulnerability. Y un cuarto gran objetivo, un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. And a fourth one, which is a modern state, transparent, responsible, with efficiency and competitive. En ese gran objetivo,
precisamente en este gobierno, el señor presidente, el día martes, firmó un convenio con la Organización de Estados Americanos para que una organización pudiese promover la transparencia y la lucha anticorrupción en el país. Y él mismo, a inicios de su gobierno, firmó un convenio con Transparencia Internacional para promover este gran cuarto objetivo. Aiming this fourth objective, the government signed an alliance with an international entity, which is International Transparency, to make sure that all of the things done here in the country have been supervised and in a very clear way. Esa regionalización que les hablaba entonces plantea dos lógicas. La lógica del agua, que define la territorialidad en función del beneficio que genera el recurso agua por medio de los ríos y toda esa gran riqueza que genera el recurso vital en cada región. Y dos, la lógica de la participación ciudadana, que es donde nosotros necesitamos que ustedes sean incluidos. The regionalization point is based on the water, as it was said before, and also the participation of all the citizens, where all of you are included. Esta es la Honduras en regiones que nos definen por medio de expresiones territoriales, cómo el país se está desarrollando con este recurso. Y tenemos ahí la región 1, que es la del Valle de Sula, que es donde ustedes están ahora, en la ciudad de San Pedro Sula, que incluye 20 ciudades, San Pedro Sula, obviamente. This is the map where Honduras is placed by region, and this is the region, the first region, number one, where San Pedro Sula is, and the Sula Valley, where we are right now. Entonces, en la participación ciudadana, lo que hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al quehacer político. Eso nos permite que la sociedad sea incluida, que sea participativa, que pueda opinar, que pueda pensar, que pueda promover mejores condiciones de desarrollo de una forma de integración en esa planificación de mediano y de largo plazo. This citizen participation is aiming the people to be part of a whole, to be included, united, to give their opinion, to talk about their points of view, to be able to have development and change their lifestyle, obviously with the help of the people who are here. La lógica de esa participación nos establece la forma en que esa población, en cada una de esas regiones que ustedes miren ahí, se inserte en los procesos de ejecución de esta visión y este plan de mediano y de largo plazo. Aquí tenemos un ejemplo. La región del Valle de Sula genera el 65% del Producto Interno Bruto. Tenemos riqueza agrícola, tenemos la mejor infraestructura vial del país, puertos, aeropuertos, contamos con grandes destinos turísticos. Segundo sitio como un jardín botánico en el mundo más grande, Lancetía en tela. Tenemos, por ejemplo, la segunda fortaleza más grande del Caribe, como es San Fernando de Omoa, etcétera, una gran cantidad de riquezas. Y esa participación nos permitió tener un plan para la región. Esto es parte de esa inclusión. The plan of the region, as you can see, has the Sula Valley, where 62% of the productivity is made here, where we have great rivers, we have airports, we have a great infrastructure, and very, very productive places, and that's why it's considered a very important part of the region, and that's number one, as you could see in the law. Esa configuración de la participación nos permite conformar con un consejo regional que se lleva a cabo en cada región, y aquí tenemos el propio, con la participación del gobierno central, sus entidades, la sociedad civil, los gobiernos locales, diferentes instituciones y algo muy importante, la comunidad de cooperantes. Y aquí también juega un papel importante las ONGs que quieran involucrarse y que quieran participar para trascender con sus ayudas y con sus aportes. Aquí está, por ejemplo, el señor rector de la universidad, que es parte de este consejo, el señor cónsul de Taiwán, que es parte de este consejo. This configuration helps us include people from all over the region. The people who can help us, it includes the rector of
the university, also the Taiwan ambassador, and other people who are part of the committee, which is trying to get everybody involved. And it also includes all of the organizations and you as invited to be part of it in this plan. Y aquí, para concluir, se conjuga este recurso extraordinario. Los representantes de la sociedad civil, los representantes de las universidades, que están casi todas incluidas, los representantes de ONG de la región, que tenemos también algunos incluidos. This includes the representatives of the universities, the representatives of the civil societies, and also the representatives from the non-governmental organizations. Cualquier otro representante de instituciones internacionales. Any other representative from international institutions. Representantes de diferentes gremios. The ones from different societies. Y los gobiernos locales. And local governments. Participan así como representantes locales, los alcaldes de las diferentes ciudades, son 20 ciudades. Such as mayors from all these cities, there are 20 cities of these regions. Y los comisionados presidenciales que el señor presidente ha delegado para que puedan incluirse. And the commissioners that have been chosen by the president. Y en esa participación les invitamos a ustedes. And we also invite you to this participation. A que formen parte. To be part of it. A que miren las oportunidades que hay. To see the opportunities we have. De ayudar al que necesita. The opportunities to help the ones in need. De colaborar con los grandes planes que tiene nuestro país en su desarrollo. To help with the plans of cooperation for the country and its development. Y de seguir luchando porque el corazón de Honduras fortalezca su latido. And to keep helping us in fighting that the heart of Honduras can get stronger in their heartbeat. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Thank you for this opportunity. Enorme bendición de Dios. In the name of God, God bless you.